Sí. Bueno, buenas noches. ¿Estáis preparados? Comenzaríamos la rueda de prensa con el entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez. Si estáis preparados, comenzaríamos la rueda de prensa con el entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez. Una pregunta por Tor y debo el vuestro nombre y el mitjà al cual represente. Gracias. Ahí a Radera. No, no lo atribuyo a eso. Yo creo que hemos tenido intensidad defensiva en cada partido que hemos jugado fuera de casa. Creo que la mejora pues está en la capacidad que tenemos de generarle peligro al rival y de evitar en cualquier tipo de transición. Creo que ese sí que es un aspecto importante del juego. Esto hace que el rival tenga que dedicarse muchísimo más a defender y prácticamente podamos frustrar todas sus opciones ofensivas, pero intensidad en defensa tenemos, yo diría, casi siempre. Luis, al contrario, en atac, ¿qué está haciendo, qué ha mejorado, qué está haciendo tan bien el equipo para atacar, cómo ha atacado la primera parte, en la velocidad de pilota, en los recursos, como ya va a hacer contra el Atlético de Madrid la primera parte? Bueno, hay una serie de situaciones que se dan siempre en la fase en la que nosotros nos encontramos más a lo largo de la temporada, que es la fase de finalización, en la que hay muchísimos jugadores, muchísima densidad de jugadores y poco espacio. Pues, bueno, hay diferentes soluciones que creo que se van viendo, además de las combinaciones y de las paredes, las entradas de segunda línea, los centros, los disparos desde el borde del área, y luego, si a eso le sumamos la calidad individual de nuestros jugadores, sobre todo los jugadores de arriba y los más creativos, que son capaces de desbordar y de regatearse a varios jugadores, pues empezamos a encontrar más soluciones y más posibilidades de cara a gol. No, yo no soy fiel a ninguna manera de... No hay una manera estipulada a la que tenga que ser fiel. Yo pongo el 11 que considero que más posibilidades va a tener de ganar el partido. Pero también jugamos el otro día la vuelta de Copa contra el Elche y también hicimos un gran partido. Yo creo que somos más fuertes cuanto más jugadores podamos sumar a la causa y en esas estamos. Somos muchos los jugadores, o son muchos los jugadores que han participado, que van a participar y que dan buen rendimiento. No, yo creo que Leo está, a lo largo de toda la temporada, está a un nivel altísimo, a un nivel de crack como está catalogado, y creo que a lo largo de toda la temporada ha estado en ese mismo nivel. No lo he visto bajar ese nivel en ningún momento. Sí, Luis. No, la noveta fue hace 10 días, creo, ¿no? Tampoco es que haya pasado 5 meses. Las temporadas, a lo largo de una temporada hay partidos buenos, malos, regulares y forma parte de la temporada. Este tipo de partidos complicados. Fuera de casa siempre tiene más complicación y hay veces que las cosas no salen como uno quiere, pero porque también hay un rival enfrente, no nos olvidemos, y también juegan. El objetivo al inicio de temporada es siempre el de ser lo más competitivos posibles. Y para poder aspirar a ganar muchos partidos y a estar en la lucha por los títulos, has de ser eficiente en la fase ofensiva, pero también en la defensiva y equilibrar esas dos fases. En esas estamos desde el inicio, pero hay muchas cosas a mejorar todavía.
en las dos fases, tanto la defensiva como la ofensiva. O sea que sí que las victorias vienen bien y son el mejor estímulo para los jugadores, pero siempre se puede mejorar y hay opciones que en las que tenemos que, o fases del juego en las que tenemos que mejorar. Bien, ¿nuevas preguntas? ¿Nuevas preguntas? Sí. Sí y no. Es una respuesta gallega esa, ¿no? Pues sí, en algunos casos y no en otros, de los cambios que he hecho. Vale, gracias, buenas noches.